Finalizando su viaje, regresas a la cena de los delivery, donde les espera su más grande amigo Goro, impaciente por escuchar las historias de su nuevo viaje, resistiéndose a marcharse con su dragona, que dice que está un poco raro. Pese a la insistencia de los recién casados, que tras echarlo, ven como no puede disfrutar de su intimidad. Al llegar, un heraldón que les convoca al baile que organiza los reyes Hador y Illar, padres de Fiona, en el reino de muy, muy lejano, para dar a conocer al nuevo matrimonio. Poder dulce llanto, yo y pobre Goro. ¿Goro? ¿Qué? Fiona, qué gusto me da de volverlos a ver. Dame un abrazo. Y que a la máquina del amor, miren a la señora de Chef. Dar un besito para ti, ¿eh? Goro, ¿qué estás haciendo aquí? Nada más que dando un besito del amor. Ah, entonces supongo que ya llegaste las flores y el correo. Ah, sí, ya encontré los peces. Pero si yo no tengo peces. Pues ahora ya tiene. Ahora le puse Chorky a otra Fiona. A ese Chorky es un canijo. Chingüengüencho. Oh, mira la hora. Pero los de las visitas es cuando se van. ¿Qué? ¿No me vas a platicar sobre tu vieja? Perdón, ¿de tu viaje? Puro, por cierto, ¿no deberías estar en casa con tu dragona? Ah, sí, no, pues es que he estado últimamente muy chiqui, así que decidimos venir para acá. No te preocupes, tú sabes que siempre te has bienvenido aquí. Pero Fiona y yo estamos casados y necesitamos tiempo solos, juntos. Ah, esto está bueno, está bueno. No te preocupes por nada, yo siempre voy a estar aquí para revisar que nadie los esté molestando. ¡Burro! ¿Qué onda, carnal? ¡Tú me molestas! Ah, ya entendí, ya entendí. No te preocupes por nada, yo siempre voy a... No te preocupes por nada, de todos modos ya me he quedado con el Pinocho para ver el fútbol. Así que nos vemos el otro domingo para echarnos unos tacos de chicharrón. ¡Vamos! Bueno, ¿en qué estábamos? Ah, creo que ya me acordé. ¡Burro! ¡Ay! Entendí, ya entendí. Ya me voy. Ya me fui. ¿Pero qué le digo al lado de la banda?